con adolescentes en la recuperación en base a las adicciones, que es el tema a tratar en este plan, lograr más bien lo preventivo, que es lo para no tratar de caer en esa situación tan lamentable que nuestra sociedad día a día nos está castigando, y después que entran nuestros jóvenes y no tan jóvenes, es muy difícil de salir. Así que es nada más que un agradecimiento a la convocatoria que hemos tenido. Sé que todo el mundo tiene sus actividades y bueno, y es bueno saber que han suspendido un ratito de su trabajo diario para acompañarnos. Es un gusto también compartir la mesa, digo, con las personas también que forman parte de este plan, la directora de RAP de Tacuarembó, la jefa de INAU también, que está también forma parte de esta organización, y nombro la señora intendente, ¿no?, que nos está acompañando en este momento, la señora intendente en ejercicio, y sobre todo también nos da el apoyo que nos está brindando, que todo esto cuesta mucho trabajo y se necesitan diferentes elementos. Digo, ahora viene un trabajo importante de siete sesiones que se van a hacer con las familias que se han anotado en grupos de 15 básicamente, pero la ayuda municipal es importantísima para nosotros. Y dejo por último, y no por menos importante, sino por justamente todo lo contrario, contamos con la presencia de la doctora Lorena, que pienso que en este caso es la protagonista de este plan. Y en realidad, en la convocatoria que hemos tenido también a la presentación de familias para este programa, un programa que en realidad hoy hacemos el lanzamiento, habíamos presentado anteriormente el programa, hoy se lanza acá con esta conferencia, y vemos, digamos, en realidad un programa que tiene como muchas fortalezas en lo que tiene que ver con atender en forma preventiva, porque vamos a desarrollar capacidades en las familias que tengan niños y adolescentes. Capaz que Tacuarembó también tiene una gran cultura de cuidado en lo que refiere a la primera infancia. Y acá teníamos como algún debe en lo que refiere a la niñez y a la adolescencia. Un programa que por el momento va a tener como acotada las familias que van a llegar, pero bueno, importante porque vamos a instalar, y esto que decía el doctor del boca a boca, pero en realidad, más que nada, instalar esas capacidades para mejorar la capacidad de comunicación en la familia, la capacidad de cuidado, y eso tan necesario para prevenir conductas que luego pueden ser de riesgo y que después las tenemos que atender desde otro lugar. Un programa interinstitucional, como en realidad nuestro Estado tiene esa gran capacidad de desarrollar políticas públicas, y que ahora apuestan a aprovechar esta cultura y esta conducta interinstitucional que tenemos, y que va a atender esta franja etaria, y equipos que en realidad van a poner bastante de ellos, las duplas facilitadoras y la coordinación que existe entre departamentos y entre distintas instituciones para llevarlo a cabo.